Amigos, buenos días. Yo soy Eugenio Santillana. Estamos aquí en su programa Cocinando con Eugenio Santillana. Ya saben que pasamos por el canal 143 de Cable Más o nos pueden sintonizar por internet en www.mbmtelevisión.com. Hoy estoy contento porque, bueno, siempre estoy contento, la verdad, pero hoy estoy más. Una vez una de mis hijas me dijo: papá, si tú te fueras a morir, ¿cuál sería la última comida que te gustaría hacer? Y justamente es lo que vamos a preparar hoy. Vamos a hacer unos taquitos al grill de fideos secos con unas milanesas empanizadas con puré de papa. A lo mejor es algo súper sencillo. Hoy le vamos a dar un toquecito extra al puré de papa. Y los taquitos de fideo, digo, los que no lo hayan probado y los que ya, van a ver que son una cosa espectacular, deliciosa de cocinar y que a los niños en la casa les aseguro que les va a fascinar. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a empezar por lo siguiente. Les voy a presentar los ingredientes. Tenemos fideos secos, tenemos los ingredientes con los que vamos a hacer nuestro caldillo de tomate, que es el tomate y la cebolla. Tenemos la carne, que yo aquí tengo dos diferentes partes de la res con las que podemos hacer nuestras milanesas, que bueno, esta es la parte de la bola y esta es de la parte interna de la costilla. Y tenemos los ingredientes para aderezar nuestros taquitos, que son el aguacate y son el queso añejo de Chiapas. Bueno, estos son el ajo que vamos a meter a rostizar ahorita para que lo vean. Y bueno, tenemos los huevos y el empanizado para nuestra milanesa. Además, amigos, de que hace en algunos programas, no sé si por ahí lo vieron, que hice el Ice Bucket Challenge, y en los cuales reté a varios de los conductores de esta cadena ya famosa, que es MBM Televisión, y de los cuales hoy tengo a uno aquí atrás de cámaras que me está haciendo señas y se llama Javier Campos. Javier, si quieres pasar por favor tantito al escenario conmigo. Gracias. Nada más para que, bueno, quiero que aquí enfrente de ustedes Javier Campos haga el compromiso conmigo. Yo sé que no le gusta mojarse porque a duras penas logramos que se bañe porque no le gusta desperdiciar agua. Estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿qué les parece aquí enfrente del programa hace el compromiso de, ya que no se quiere mojar, que done a las instituciones? Ah, eso me parece perfecto. Además, que antes de que estábamos antes de entrar al programa, dijo que se iba a meter aquí al estanque de la Toscana, que para mojarse y que era bien macho. ¿Para qué desperdiciar agua, no? No, pero no se va a desperdiciar porque allá adentro te puedes echar tu cubeta. Además, que todos tus seguidores van a estar felices de ver que tú hiciste el reto. ¿Qué hacemos? Pues, no, vamos a pensar. Muy bien, mi querido Javi. ¿Te quieres quedar a cocinar con nosotros o qué? Sí, me quedo aquí a checar la receta. Órale, pues, muy bien, me parece bien. Excelente. Gracias por haber compartido aquí este pequeño escenario. Y a ver, ¿cuándo vienes a cocinar? Me parece perfecto, cuando me digas. Órale, pues, después de que hagas el reto. Va. Bueno, entonces, para no tardarnos, yo aquí ya tengo hecho mi caldillo de tomate. Tengo hechos mis fideos secos, pero vamos a hacer el proceso para que ustedes ahí en la casa lo vean. Entonces, antes de eso, voy a tomar en este sartén, voy a meter a rostizar mis ajos. ¿Qué es rostizar los ajos? Se los rostizamos, los metemos al horno. Nada más les vamos a poner un poquitito de aceite de oliva. Les vamos a poner sal y les vamos a poner pimienta. ¿Qué vamos a lograr con esto? Realmente en el ajo, no sé si les ha pasado que a veces comen el ajo independientemente de que tiene un fuerte olor, estamos repite y repite y repite el ajo. El centro que tiene el corazón del ajo es lo que nos hace que nos caiga pesados y que nos indigeste. En este proceso, como es tan suavecita la cocción, lo vamos a meter a cocinar, se cocina el centro y con eso es suficiente para matarle tanto el sabor como el olor. Entonces lo voy a meter aquí a cocinar. Voy a meter mis papas horno para hacer mi puré, que ya saben, esta es papa horno, es una papa alfa. Nada más la envolvemos con papel aluminio, sal, pimienta. Y la voy a meter al horno porque con estas papas voy a hacer mi puré. Entonces, tengo mis papas. Y
vamos a hacer mi caldillo de tomate. Este caldillo de tomate, únicamente tomamos los tomates, los cortamos en gajos, los vamos a llevar a la licuadora y vamos a licuar para obtener nuestro caldillo de tomate. Entonces, pongo mis tomates aquí en la licuadora, pongo un cuartito de cebolla, mi cebolla, voy a agregarle agua. Este caldillo de tomate es con el que vamos a hidratar nuestros fideos. Entonces voy a tomar un poquitín de consomé de pollo y voy a licuar. Y ya nada más con una coladera voy a retirar los excesos de semilla que tengamos y de cáscara, y únicamente me voy a quedar con el jugo. Eso es lo mismo que tenemos en este coludo de aquí. Solo quería hacerlo con ustedes para que vieran. Y esto se lo vamos a ir agregando poco a poco a nuestros fideos. Lo único que vamos a hacer es los fideos los vamos a sofreír y después le vamos a agregar nuestro caldillo de tomate. Ya, el tomate es importante tenerlo sazonado porque como no vamos a dejar reducir mucho nuestros fideos. ¿Por qué? Porque si los dejamos cocinar demasiado se apelmazan y entonces ya no nos van a saber ricos. Entonces voy a tomar aquí este coludo, entonces voy a tomar tantito aceite de olivo y estos fideos, digo, hay de diferentes marcas, ustedes pueden comprar la que más les guste. A mí me gusta trozarlos porque ya así más enteros luego se ven medios, se ve como si estuviéramos haciendo espagueti y esa no es la idea, ¿no? Entonces tenemos aquí nuestros fideitos, que este fideo, como es tan delgadito, pues no se va a tardar casi nada en cocinarse. Entonces miren, ya tengo aquí caliente mi caldillo, ya no va a ser necesario que utilicemos el otro. Estoy esperando que empiece a sofreír mi fideo. Entonces, antes de que reduzca todo el líquido, vamos a sazonar. Ok, entonces tenemos nuestro caldillo. Es importante no agregarle, como este fideo es tan delgadito, no va a necesitar tanto caldillo para hidratarse. Entonces vamos a agregar el caldillo suficiente para que se hidrate, pero a la vez vamos a necesitar que reduzca para que nos quede completamente seco y podamos rellenar nuestras tortillas. Entonces esto queda ideal, por ejemplo, para un fin de semana. Ya pueden mezclar los taquitos de camarón, que ya también por ahí les pasé la receta. Y si no vieron el programa, pues ya saben que pueden checar en YouTube. Ya están ahí todos nuestros videos, ¿no? Se meten a buscar en MBM Televisión y luego Cocinando con Eugenio Santillana y ahí van a encontrar todas nuestras recetas. Entonces, estoy sofriendo la pasta, hay que tener cuidado de que no se queme. Únicamente vamos a dejar que esté doradita. Y como les decía, entonces, supongamos que ya tienen el carboncito, ya van a hacer los taquitos de camarón. Y entonces pueden hacer los taquitos de fideo, ¿no? Esos taquitos de fideo, hijo, a las brasas, ahorita van a ver, quedan fenomenales. Y salimos de todo lo ordinario que conocemos con el tema de los fideos. Entonces ya están sofritos mis fideos, si te quieres acercar poquito, ¿no? Ya está sofrito. Y nuestro caldillo de tomate ya hirvió. Nada más voy a probar tantito para ver cómo está de sal. ¡Perfecto! Soy un éxito, ¿eh? Total y rotundo. Ok, entonces ya tenemos aquí nuestros fideos. Lo único que vamos a hacer es agregar el caldillo de tomate.
siempre tengan cuidado porque las paredes están calientes y entonces cuando ustedes lo hacen para acá, puede salpicarles. Entonces aquí, con ese caldillo que agregué, voy a dejar que se hidrate perfectamente mi fideo. Y lo que estoy buscando es que se hidraten mis fideos, pero que me quede líquido para que se alcance a evaporar y que estén cocidos los fideos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a bajarle a la lumbre para que de esta manera la reducción sea mucho más lenta y nos alcance ese mismo líquido para hacer los que estén cocidos y que estén hidratados, ¿ok? Y que esté seco para utilizarlo. Entonces, ya tengo mi primer platillo. Voy a proceder a empanizar mis milanesas. Entonces, de este lado, amigos, voy a romper un par de huevos que son los que me van a servir para empanizar mi milanesa. Voy a tomar mi batidor globo, pico las yemas para que sea más fácil, incorporo el huevito. Entonces, amigos, voy a tener que irme un corte. Ahorita que regresen vamos a hacer el proceso de el empanizado de la milanesa y a rellenar los taquitos. No le cambien, yo soy Eugenio Santillana, estamos en Cocinando con Eugenio Santillana. Ahorita regresamos.